Entonces estamos aquí porque yo soy uno de los fundadores de la Confederación Sindical Unida de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fundamos hace, ya va a ser 32 años este mes, o sea que como homenaje al Año Nuevo Andino, también los Callaway, pues festejamos todo el tiempo, ¿no? Por eso pues estamos aquí y va a ser reconocido a algunos dirigentes que son fundadores. Entonces aquí estamos como Santa Cruz para apoyar a nuestro Ejecutivo Nacional, a todas nuestras federaciones departamentales y bueno, como hermanos, trabajar en defensa y el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Que son nuestros afiliados. Bueno, decirle a todos los hermanos que componemos este Estado Plurinacional de Bolivia de que sinceramente si no nos unimos prácticamente vamos a entregar en bandeja de plata de nuevo a la derecha todo lo que es este proceso de cambio. Tenemos que reconducir y tenemos que saber dar los lineamientos que corresponde para que podamos continuar con el proceso de cambio de acuerdo a la realidad en que vivimos. Nosotros los movimientos sociales a nivel nacional tenemos que saber hablar el mismo idioma y dejar de andar con los malos entendidos. Creemos que es justo y necesario que hablemos el mismo idioma para alcanzar los éxitos y las metas que todos esperamos como bolivianos. Un día como hoy día nace en 1979. Hoy estamos cumpliendo el aniversario de los 32 años de vida tiene, de vigencia tiene la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Por ello yo tengo orgullo y estoy satisfecho porque la fundación de la Confederación Única ha dado paso precisamente para llegar a este momento que estamos viviendo. Si bien no es una taza de leche, pero hemos logrado y se ha logrado muchas cosas para este país, porque antes de eso todo era saquear todos los recursos de este país. Por eso yo convoco al pueblo boliviano y a todas las organizaciones sociales mantenernos bien unidos para poder consolidar este proceso de cambio, de que ahora sí recién lo que tiene Bolivia está siendo para los bolivianos, porque antes no era así. Estamos de fiesta, como le decía, es un día glorioso para nosotros, un día histórico, es el día más importante del sector campesino, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos festejando, celebrando el nacimiento, un año más de creación de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Estamos aquí, estamos reuniéndonos para partir en una marcha hacia el Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito, justamente para reunirnos ahí todos y que un acto muy importante va a haber, el cual es el lanzamiento de nuestra ley, una ley que nace dentro de la Confederación, como es la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Hoy día será promulgada en horas de la tarde, nuestro hermano presidente va a promulgar la ley, esta ley que beneficia al sector campesino, que dará una inyección económica para que las comunidades campesinas pues avancen en sus necesidades, ¿no? Primero lugar la paiguni que se sucede o guatatao juntas con manta aniversario un paigunasta chayra y gato felicitaciones ya chico como Bartolina en nombre de la Confederación Nacional de Bolivia Bartolina Sisa y que pan lugar que li productiva comunitaria con olga con manta porque chayra y que marcha también caixan y que leita li y metad con olga con que productivo li comunitario productivo. ¡Viva la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia! ¡Viva!